8. Acta número 41-2012, de fecha 26 de junio 2012. Se da a conocer la deuda que se tiene al IMSS, a los COCODES, alcaldes auxiliares y Consejo Municipal. 9. Acta número 50-12, de fecha 29 de julio 2012. Alcaldes auxiliares, COCODES del área urbana, alcaldes municipal y Consejo Municipal y el ingeniero de Fonapaz, representante de Valurar y ser representante de CONIC, reunión que se realiza para dialogar respecto al fertilizante, ya que hay dos listados, listado de la municipalidad, que son 927 y 437 del listado de CONIC. 10. Acta número 70-12, de fecha 16 de octubre 2012. Alcaldes auxiliares y COCO del Cantón Norte dan a conocer el listado de proyectos de su cantón: drenaje y adoquinamiento Manzana 15, drenaje Manzana 16 y drenaje Manzana 11. Arreglo de cunetas, calle Colegio Estorelli, polideportivo en Escuela Nacional, y pide que se les dé la oportunidad de colaborar con la gestión administrativa, ya que la anterior administración nunca los tomaron en cuenta, y debe de realizarse mensualmente reuniones de COMUDE y de proyecto mencionado. Unos están aprobados y otros gestionando. Reuniones del COMUDE. 1. Acta número 1-12, de fecha 28 de febrero de 2012. Presentación del nuevo Consejo Municipal. B. Presentación de los proyectos del CODEDE 2012. 2. Acta número 2-2012, de fecha 27 de marzo de 2012. Conformación y elección del nuevo COMUDES 2012-2014. Priorización de los proyectos del CODEDE 2013. Elección de representantes de la Junta de Transparencia ante el MAGA y FONAVES. Acta número 3-2012, de fecha 15 de junio de 2012. Presentación memoria de labores enero a mayo de 2012. Acta número 4-2012, de fecha 6 de julio de 2012. Conformación de comisiones de trabajo, proyectos, pavimentación de comunidades. B. Información de la DMP, notificación y negación de los mototaxis, solicitud de antena de telefonía, proyecto Huertos Comunitarios MAGA con el apoyo de OMM, apoyo institucional al COMUDE. Acta número 5-12, de fecha 14 de agosto de 2012. Taller capacitación impartido por Corredur sobre Ley de Consejo de Desarrollo Urbano y Rural, coordinado por la Fundación ETEA. Acta número 6, de fecha 13 de noviembre de 2012. Presentación sobre RENAP, página web del municipio www.paginagob.gt, terremoto y con red Ley de Catastro PNC, proyecto de CODEDE y Administración Barrios. Audiencias atendido por el Consejo Municipal. Acta ordinaria 1-2012, de fecha 28 de enero de 2012.